Senyor Vallès, des de la seva professió i formació periodística, des de tots aquests anàlisis que fa en el món polític, si vostè fos polític, què faria? Quin consell mos donaria per anar pel camí que vostè creu que toquem anar? Moltes de gràcies. Un consell per anar pel bon camí. Advierto aquí mucha ironía, pero es un consultorio, nos tenemos que bajar de luego, hacer lo contrario de lo que hacen los demás políticos. No le voy a recomendar a Miquel Vidal que haga, como su correligionario en aquellos tiempos, Tofol Soler, porque si hace lo mismo que hizo Tofol Soler, durará un año, y al año, como le pasó a Tofol Soler, lo echarán a patadas los de su propio partido. Pero está claro que sí tendría que hacer lo contrario. Y además, él lo sabe, porque él es consciente. Por ejemplo, es muy curioso, Miquel Vidal tiene una versión oficial, como todos, y esto lo comprendo, pero es que cuando habla detrás de los micrófonos, cuenta la realidad del Partido Popular. Y él sabe que el Partido Popular aquí está desangrado, por ejemplo, por el PI de Jaume Font y, evidentemente, también por Ciudadanos. Y él dice, estos son ramas del Partido Popular. Sí, pero son ramas que han encontrado este camino que él busca. Es decir, lo que tiene que hacer es hacer lo contrario de lo que han hecho los políticos hasta ahora y crear un nuevo lenguaje. Y otra cosa que conviene que haga, o mejor dicho, que no haga, es ir a la fiesta de los Goya, porque en la fiesta de los Goya hasta las coletas de Podemos se ponen smoking y eso es muy contraproducente.